Bueno, guk uste dugu berdintasunerako lankidetza erakundea izaten eta erakunde publiko bat izaten olako ekintzatan parte hartzea gure lana izan behar dela eta batez ere erakunde publikoak bueno, ejemplu bat izan behar garelako gizarterako. ETS va a participar con tres actividades en el foro de este año. Son tres actividades con diversos temas y en diversos formatos que lo que nos facilitan es precisamente eso, la participación de varias personas en los diferentes formatos, desde una película que vamos a proyectar, a una charla participativa, a un train work que queremos hacer, un train café que queremos hacer en un vagón del tren de los que explotamos. Lo hemos discutido en nuestro grupo de igualdad de ETS y la verdad es que sí que pensamos que exactamente es eso, la igualdad no nace, sino que se hace y además tenemos que partir de que se trata de una cuestión básicamente educacional. Tiene que empezar desde la familia, tiene que continuar en los propios ikastolas o colegios y, por supuesto, en la sociedad.